Señores, estamos de regreso con El Consumidor y vimos algunas cosas que hacemos los dominicanos para encontrar pareja. Beber agua, darle agua de menstruación. ¿Cómo? Eso fue lo que dijo... ¿Para qué tú repites eso? Ah, pero es que lo dijeron ahí, Jochi. Agua de menstruación, no. Eso, santísimo. Hay que ir a Suiza, preguntarle a un suizo, ¿cuándo él ha oído eso? O sea... Yo no sé ni qué decir, señores. ¿Qué uno va a decir? ¿Qué uno va a decir? ¿Qué uno va a decir? Speechless, speechless, dice el americano. No, no. Pero no, bueno. No. Jesús santísimo. Y yo me imagino una, no me imagino una mujer haciendo eso. No, eso no está bien, no está bien. Ya, va a soltar sí, eso. Sí, suelta. Suelta estamos, eso. Estamos en gráfico. Estamos suelta gráfico. Eso, San Valentín. Amor. Y, sí, dime a ver, Jochi, ¿qué hay, mi hermano? ¿Cómo tú estás? Bien, consumo bien, gracias turismo, a Dios. ¿Qué hay para hoy? Sí, estamos aquí. Señores, ustedes saben que el desarrollo de ahora mismo de la página web... Consumo electrónico. Turismo, tú, ahora porque yo caigo. Sí, consumo electrónico. ¿Te dieron agua? ¿Te dieron agua? Agua, ya, ver, sí, sí, sí. Sí, te dieron agua. Me pregunto. Te dieron agua. Ustedes saben que el mercado del internet ha crecido mucho en el país, mundialmente, pero aquí en el país, y muchos jóvenes se dan a la tarea de trabajar desde sus casas. Ya sea haciendo páginas de internet, programación o diseño. Entonces yo he traído 5 cursos online gratis para estas personas que tanto necesitan a veces un poquito más de ayuda en ese sentido para aprender a programar y diseñar páginas web y aplicaciones. Señores, el mundo de las aplicaciones aquí, en el mundo ha subido mucho y aquí hay muchos muchachos. Orange creo que fue que hizo un concurso hace un año, 2 años, donde ganaron unos dominicanos con una aplicación muy efectiva. Entonces, vamos a desarrollar esto porque este es algo que sirve para empleo y también para conocimiento. Comenzamos con un curso de nivel básico para programación Android. Pueden buscarlos en mi Twitter, @JochiBatista, y en el Twitter de Con el Consumidor, sí, que está ahora mismo arriba. Uh-huh. Primer curso es el curso de nivel básico para programación Android. A ver si lo ponen en pantalla. Creo que estaba casi ahora puesto ahí. Uh-huh. El segundo es cómo crear aplicaciones Android, por eso puse primero el básico para programación. Uh-huh. Segundo de eso, después que lo tomen, es un curso, creo que son 2 horas diarias. Hay muchos que son streaming en tiempo real, hay algunos que ya están pregrabados, pero son todos por profesionales de universidades reconocidas del exterior. Después hay un curso de introducción al iOS 6, que es el sistema de Apple, de la gente de Apple. También una introducción al diseño web, que muchos muchachos, muchos jóvenes ahora mismo, hace un tiempo para acá, han usado mucho el freelance, que es el trabajar por su cuenta, y le va muy bien monetariamente. Usted se sorprendería de los jóvenes que aprenden este tipo de cosas, diseño gráfico, diseño web, programación y diseño de aplicaciones, lo bien que le va trabajando independientemente. Y ese es el que está en pantalla, es el curso básico de Android. Ese es el primero. Okay. Así le pueden ir dando para adelante. Sí. Y el último, este es para la aplicación, el que está, sí. El que le sigue a este es el de para iOS, para aprender a programar para la compañía Apple. Uh-huh. El cuarto es la introducción al diseño web, que eso se está muy muy de moda aquí, ya sabemos que todo el mundo ha entendido la importancia que tiene la página web. Y por último, introducción a WordPress. WordPress tiene la ventaja que tú no tienes que comprar un programa per se. Tú puedes trabajar directamente en la página de internet con este sistema, que está muy de moda por su facilidad del manejo a la hora de la programación. Entonces son cursos gratuitos que los jóvenes pueden tomar online. Ya lo sabes, el link está en nuestra en cuenta de Twitter y la cuenta de Jochi. Sí, Batista. Señor. Seguimos, ¿qué más? Seguimos que Sony, esto tiene que ver tanto electrónico como publicidad. Sony está vendiendo unos reproductores nuevos de MP3 que ellos sacaron en el CES de este año, que es el MP3 NWZ. Sí. Entonces tiene la particularidad que es a prueba de agua. Tú puedes sumergirlo, no solamente que le caiga agua, sino puedes sumergirlo en agua. Y ellos tienen la particularidad para la venta, lo están haciendo ahora, que ellos los venden en unas máquinas de dispendio, de como usted ve de bebida y de algunos de snacks y de chocolate. Usted le entra el dinero y sale el artículo, ellos lo tienen, el audífono, dentro de una botella llena de agua.
Eso es simplemente dándole el impulso de que su producto es a prueba de agua, netamente a prueba de agua. Y te hago una pregunta, Ocho. ¿Para qué me sirve eso? O sea, si yo voy a Boca Chica, si tú vas a la nadando, playa, tú, si tú eres practicas natación, exacto. Si tú vas, por ejemplo, a un quiero club, oír mi musiquita mientras nado. Mientras nada, exactamente. Okay. Si tú eres, si trotas, hay muchos, muchas personas que son maratonistas que usan unos audífonos especiales, pero cualquier cosa de agua que le caiga puede dañarlo. Estos no, estos son a prueba de agua netamente. O sea que... Sí, sí, lo puedes sumergir y para los maratonistas que a veces se echan agua en la cabeza, tú sabes que si tú tienes, por ejemplo, un hand free de iPhone o un hand free de Android o de BlackBerry, si le cae agua se daña casi automáticamente. Sí. Entonces este sería una vía alternativa. Ok, Aquaman tiene dos de esos. Aquaman. Es su principal cliente. Aquaman tiene eso. Seguimos con el presidente y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que vuelve a hacer noticias, esta vez, gracias a Dios, como siempre, de forma positiva, y es que fue el que más donó para eventos de caridad y compañías de caridad el año pasado en Estados Unidos. Él y su esposa, de apellido Chan, decidieron, ahí? Exactamente. Chan con Chan. Chan con Chan. Decidieron donar el año pasado nada más y nada menos que 992 millones de dólares. ¿Cuánto? Solamente para 992 caridad. Millones de dólares para... Para una sola entidad. Que es la Fundación Silicon Valley para la Comunidad, que está cerca, ¿sabes? El Silicon Valley es como el valle de tecnología, donde están muchas compañías de las más grandes de tecnología en Estados Unidos, y ellos tienen una fundación ahí que ayuda a las personas desempleadas. Tú sabes que hay un tiempo de disability por el desempleo. Entonces ellos le prolongan el tiempo para personas pobres, para desempleados nuevos, desempleados viejos. Lo ayudan a reforzar su conocimiento para poder conseguir un mejor empleo. Y Mark Zuckerberg se siente muy identificado, ya que él, como quien dice, se creció ahí con esa fundación. Digo, le hace con su cuarto lo que él quiera, pero tantas actividades que hay benéficas que él puede hacer diferentes, que tal vez ayudar en África, en Haití, dirigido a la salud. Que es como dije, a los pobres de Silicon Valley, que no son tan pobres. No son tan pobres. Que están sin trabajo, pero bueno, pero tampoco es que son indigentes. No están emergentes. ¿Qué pasó, Mark Zuckerberg? Se fue la mano ahí. Hay una notica buena de esto. Que mande para acá. Ven acá. Llámame. Te voy a dar una orientación. Hay una notica buena que en total el año pasado, solamente 50 personas de Estados Unidos, 50 personas donaron a entidades de caridad 7.700 millones de dólares. Mamás. A varias instituciones de caridad en el año 2013. Antes de que tú, sí, póngame por favor el teléfono en pantalla, que no quiero que se... Dame, Jochi, permíteme un segundo, no, porque problema, hay mucha gente que está en suspenso. Terminan de hablar, que yo quiero que me digan quién fue que me saqué. Miren, la historia que el equipo de producción y nosotros elegimos como la historia que era más merecedora de un regalo de un fin de semana es la historia de Francesca Landa. Es una historia muy interesante. Es una historia que yo quisiera, tal vez no le he pedido autorización de leerla a ella. Esa parte se nos pasa. Pero es una historia que ella está viviendo con su pareja, en la cual es un poco complicada. Pero ella quiere rescatar su matrimonio. Ella quiere, ojalá que poder lograr que su pareja y ella resuelvan esta situación. Y de verdad que, Francesca, eres la ganadora de uno de los fines de semana. Así que si estás viendo el programa, comunícate con usted. Voy a mandar un email con las informaciones para que entonces nos mantenemos en contacto. Y de verdad que no voy a leer la historia por respeto a ella. Pero créanme que es una historia. Una historia que verdad que merece ser premiada. Así que vamos a ver los teléfonos en pantalla para seguir rifando. Vamos a rifar rápidamente. Nos queda un fin de semana. Para la pareja. Bien. Masajes, tres masajes y tres almuerzos. Vamos a ver si podemos hacerlo rápidamente. A nuestros seguidores de Twitter, que siempre nos están solicitando. Nuestros seguidores de Twitter, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién fue Cupido, señores? ¿De dónde nace la historia de Cupido? El primero que me lo diga, en nuestros seguidores del Twitter, les regalamos un masaje, un spa para dos personas. ¿Quién fue Cupido? Oye, ¿quién fue Cupido?
Eso es. No lo digas. Si lo sabes, no lo digas. Porque entonces... Se me iba a decir. Sí, se me iba a ir. ¿Para qué me pregunta? Muy buen gancho. Digo, déjame compartir. Ajá, a ver. Relaja mucho también. Miren esto de Cupido. Miren esta foto. Lo que... Vamos a ver si el señor director nos ayuda con las esto. Las cosas de Cupido. Las cosas que le pasan a Cupido. Espérense. Déjame ver. Ahí está. Miren a ver si lo están viendo. Miren lo que le pasó a Cupido. Vamos a ver si ya... Miren eso. Dos hombres en una isla, solo, y viene Cupido con una flecha. Cupido, mucho cuidado. Hay uno con una botella en la mano. Cupido, mucho cuidado, sino flecha aquí, Cupido. No te pases, Cupido. Cupido, mucho cuidado, Cupido. Mira uno con una botella en la mano. Ay, Dios mío, la... un poquito fuerte. Qué bien, qué bien. Vamos a ver los teléfonos en pantalla, Jochi. Permítanos un segundito, sí, a ver si rápidamente podemos. Vamos a ver aquí en nuestro Twitter. En nuestro Twitter, ¿quién fue Cupido? ¿Dónde está, de por Dios? Ay, Cupido, Cupido, el amor, señores. Jochi, ¿qué le va a regalar a tu esposa? No, es secreto. Es secreto. Hasta para ella. Sí. Y para ti. Hasta para ti. Hasta para ti. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. En el Twitter. ¿Qué? Agua de menstruación. No, no es eso, no es eso. Dice aquí. Dice Ámbar. Se refiere a uno de los tres santos mártires romanos del siglo III de existencia discutida que vivieron en la antigua Roma. Es la primera. Ámbar, Santana, te ganaste un masaje, un spa para dos personas, así que muchas felicidades, ojalá que lo puedas compartir con tu esposo. Ganaste, Ámbar, es un spa en Welfare, spa para que usted vaya allá y se dé su masajito con su pareja, un masaje relajante. Allá vamos a seguimos regalando, vamos a regalar otro masaje, por favor, ahí están. ¿Qué preguntamos, Jochi, rápidamente? Sí. San Valentín. La pareja más reconocida de la historia. La pareja de una pareja de hombre y mujer, obviamente, más reconocida, sí, porque hay que ser específico, hay que ahora la pareja más reconocida en la historia, que tiene una historia romántica, que es el sinónimo de romanticismo y también de drama, porque sí, tiene dramático. un desenlace un poquito difícil. A nuestros amigos en el Twitter, vamos a ver, me dice Honey fue rápida. Romeo y Julieta, así es. Romeo y Julieta, Honey. Sí. Se llama Loida Pamela. Loida Pamela. Loida, muchísimas felicidades. Te ganaste. ¿Sabes qué te ganaste, Loida? ¿Tú sabes qué te ganaste? Un spa. Un spa para ti, a tu pareja. No, verdad, no fue el spa, fue un masaje que te ganaste. Sí, pero vaya tú. Esto es mío, Dame el título. Un masaje de relajación en Welfare Spa. Un masaje para ti. Coge ahí, papi, ese es el agua tuyo y este es mío. Gracias por la agresión, Wilkin. Sí. Vamos a ver, señores, teléfono en pantalla. Yo quiero una llamada para regalar el fin de semana. Una llamada, porque quiero hablar con la persona que se va a llevar el fin de semana. A ver si podemos conseguir la llamada en el día de hoy. A ver si funciona el teléfono para regalar. Sí, no hagan trampa, y que la esposa de Anderson. ¡Soy yo! No, por favor, vamos a ver, ahí está, lo tenemos de pantalla. Buenos días. Hello, buenas. Aló, mi amor. Aló. Hola. Hola. Aló. Aló. Sí, Maciel Díaz. Ah, ok, Maciel. ¿Cómo está usted, Maciel? Maciel, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Bien? Bien, bien. Muy bien, Maciel, ¿usted es casada? ¿Casada? Sí. Ok. ¿Cuántos años tiene de casado? 5 años. 5 años. Maciel, ¿y usted y su esposo están bien ahora, verdad que sí? Acostado conmigo aquí. ¡Ay, acostado! Mira, pues dígale a ese señor que usted le acaba de regalar en San Valentín un fin de semana en los hoteles Coral. ¿Oyó? Gracias, gracias. Ya lo sabe. Para que siga acostado, entonces. Exactamente. Muchísimas. Quédese en línea para que tome sus datos. Ahí no sé qué, mire. Se puso contenta. Hay que tener suerte en la vida. Le cambió la voz. O sea, ella y él están acostados en su cama. Nada más llamar. Nos ganamos fin de semana, papi. Ok. Vuelve de nuevo. Así es la cosa de la vida, señores. Felicidades. Muchas felicidades.
Así es que nos quedan regalos, pero ya nos ponen música. Yo lo voy a regalar, esto lo vamos a regalar a nuestra gente del Vivi, que siempre los Vivi, la gente del Vivi son mi gente, que siempre me están escribiendo, y al igual el Twitter. Así que nos quedan 3 cenas, nos quedan otro mensaje de relajación, o sea, nos quedan muchas cosas que regalar para ustedes. Así que nuestros seguidores en el Twitter, vamos a regalarles. Dígame, John. A Maciel, que vuelva a llamar, por favor. ¿A quién? A Maciel, que vuelva a llamar. A Maciel, que vuelva a llamar, por favor. Que se cayó la llamada. Maciel fue la que ya ganó. La que el esposo está durmiendo. Sí. Al lado, sí. Ok. Maciel, llama de nuevo, por favor, para que te tomen tus datos aquí a Telesistema. Jochi, rápidamente, ¿qué nos queda? Rápidamente, los gigantes de la comunicación Samsung y Qualcomm se juntaron para hacer la coalición más grande a favor de la energía, la carga de energía inalámbrica. Okay. Esto es algo que viene más o menos proyectándose desde el 2009, que existe también desde el 2009, que es que tú puedes cargar dispositivos de forma inalámbrica. Ok. Entonces, ellos al principio, usan el principio básico de la energía, ellos trataron de buscarle la forma, así como cae un rayo, vamos a ponerlo así, ellos querían captar la energía, la electricidad en la misma atmósfera, en el ambiente, y llevarlo de un punto A a punto B. Okay. O sea, era una teoría de unos dispositivos que usan cada emisor y receptor, ponte tú una televisión y el enchufe, por poner un ejemplo. Hay un emisor que emite unos campos magnéticos, y el campo eléctrico y el receptor campo magnético que lo ala. Ellos comenzaron, para hacerlo rapidito, comenzaron con McDonald's y Starbucks. Sí. Solamente lo usan porque hasta ahora cada dispositivo necesita tener valga la redundancia, el dispositivo que ellos crean para emitir y recibir la energía. Okay. Entonces se juntaron para hacer que tu celular mañana pueda tener esa capacidad sin necesitar un dispositivo. Ya ellos comenzaron en ese trabajito. Qué interesante, mira qué bien. Entonces, no tan fácil esta gente. Me gusta porque ellos dicen que no es fortuita la unión, porque ahora mismo ellos están ganando alrededor de 25 millones de dólares al año en esto, y ellos prevén que cuando llegue la tecnología a hacerse lo que ellos quieren, que no necesiten ese emisor y ese receptor, puedan ganar 1.7 billones en 10 años, dígase 145 millones de dólares al año, en diferencia de 25 que están ganando ahora. Una cosita, una diferencia. O sea, que es una inversión muy buena. 90 millones. Una cosita. Para los chicles y la gasolina. Pero una tecnología muy interesante, es muy interesante. ¿Tú sabes que ayer vi que los esfuerzos están haciendo las empresas, la competencia, Google, Apple, Android, para Microsoft también está insertándose en esto, para hacer más real la conversación entre, por ejemplo, Siri de Apple y nosotros los consumidores. Sí. La idea que se busca es que haya una conversación más fluida, que Siri o que el que reconoce, ¿no?, el sistema, el software, que te reconozca hasta el estado de ánimo en el que tú estás. Y diga, oye, no estoy, como que tú le digas algo y ella te diga, tú estás molesto, ¿y qué te pasa? O sea, que haya una interacción como si fuera con una persona que tú tengas. Y eso se está trabajando, y dice que Microsoft es la que tiene la vanguardia en eso, la que lleva la vanguardia, según lo que leí, y que se espera que ya próximamente usted tenga una conversación con su celular diciéndole, oye, me duele la cabeza, ¿qué tú me recomiendas? Y dice, bueno, acuéstate, tómate. O sea, una conversación, interacción directa con ella. Así más que, humana, si se quiere. Más lo humana. Que cabe. ¿Funcionará? Bueno, está fuerte. Está fuerte. ¿Cómo encuentra uno yaniqueque? Mira. Así. Es un problema, porque sí, Siri, un ejemplo en Estados Unidos, sí. Siri tú puedes decirle. Siri dominicana. A Siri tú puedes decirle en Estados Unidos, quiero comer comida china, y depende de donde tú estés, te dice, mira, hay un restaurante chino aquí. Pero, aquí ya es diferente. Pero el tema de las direcciones, por ejemplo, aquí yo no me imagino diciendo a uno de estos aparatos diciendo la dirección. ¿Cómo yo llego a tal sitio? Mira, tú coges derecho, doble a la izquierda, ahí todavía un tipo, un chinero, espera, pregúntale a él. Pero oye, no solo eso, tú le das derecho, derecha, exacto. Y pan, sí, porque tiene que ser una cosa dominicana. Obliga, sí, exacto. Siri tiene que ser dominicano. Tú coges derecho, sabor, arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También recordar, señores, hablarles del encanto de Michel. Es que Michel es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Gouda Light, el único producido aquí. ¿Y qué decir del crema Michel? Excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. Mi hermano. Distinguido. Un gran placer tenerte en el programa. Señores, gracias por su atención. Recuerden, a los seguidores del Twitter y del Vivi, durante el día de hoy estaremos regalando estos spas que nos quedan, estos masajes de relajamiento y también almuerzos que nos quedan aquí para todos ustedes. Pasen buen resto del día. Feliz día de San Valentín. Amor para todos ustedes en este día. Demuéstrenle cariño a su ser querido. Bye, bye.